¿Qué pasa? ¿Que no me, que me he tenido aquí un momento? Que ahora cuando dije que iba a ir a por Lituania militarmente. Sí, sí, que no vamos por Polonia. Sí, sí, pero... dijisteis que militarmente ya estabais vosotros. Y solo digo que a Lituania la dejáis en paz. Bueno. Hombre, firmamos para Blanca con ellos, ¿sí? Yo apoyo al moscovita y al otomano para que libren su batalla. Pero... el emperador no para, va. Una, otra, venga. Tengo unas ganas. No puede parar. No puede parar. Tengo unas ganas, madre. Lo más que empezó la anterior guerra perdiendo contra Brandenburgo y al final... Oye. Orcos, hordas y hordas de campesinos. Orcos y orujais. Campesinos suecos. Eran soldados profesionales altamente entrenados. Por cierto, ahora puedo reclutar tercios. Curioso. Tercios españoles me pone. Yo pronto podré. Tercios españoles otomano. Yo ya puedo, y de hecho eso me salvó el culo. Sí, porque yo estoy atrasado. Nos vendemos bien. ¿Cómo va la grabación, por cierto? Va bien, No espero que se aplaquen ya los comentarios esos de... Francia traiciona, no sé. O sea, que solo lo hacías por esto. Bueno, ahora has vendido la... el UV. Bueno, esta vez no ha habido traición. De... Con la música de chan, chan, chan. Aquí. Bueno... Vamos con otras cosas. Qué raro, qué sorprendente. Todos a por Inglaterra. Qué buena noticia. Hachen y el Estado Pontificio. ¿Dónde está el amante del Papa ahora? Quiero mucho, quiero pegar. Uy, no sé, Ocelot. Oía cosas como entraré a favor de Austria. Y... Vale. Vale, conquistador. Bueno, ¿y cómo queda la tregua con el emperador? A ver, buen hombre. Si limitas tu expansión por Alemania... pues... Yo estaré dispuesto a una tregua duradera entre nosotros. ¿Cuánto? ¿Cuánto de tregua o cuánto de extensión por Alemania? Las dos cosas. Una tregua larga, si quieres 20 años. ¿Y no, la extensión? 50. 50 años. 30 años. Bueno, entonces la extensión será muy limitada. ¿Cuánto? Ahora mismo te digo, cuando se me quite esta milonga del cometa. Como mucho, te voy a permitir Hamburgo, Sachsen-Lauenburg y Luneburgo. Me son parece tres países correcto. Que están... A tu izquierda, vale. Eso es lo único del Sacro Imperio que te voy a permitir.
pero la tregua durará hasta 1600. La tregua está envenenada. Hasta 1600. Es perico. Muy bueno, bien. Bueno, espera. Que quede claro. ¿Y qué piensas hacer con Marienburgo? Porque Polonia la necesita. Yo, después de lo que ha hecho Polonia en la última guerra, me voy a quedar con la Orden Teutónica. Ah, entonces no puedo, tengo que ayudar a Polonia, lo siento. Una vez que ayuda a Polonia, si quieres ya hablamos. Que no se diga que no lo he intentado, ¿eh? Sí, como han sido condiciones totalmente razonables. Guerra civil en los Ming. ¿Dónde? Me apunto. Yo apoyo a los Ming. Sí, un poco. Ming y Fuego. Bien. Está yendo. Max, que tienes. Bueno, tened en cuenta que he luchado toda la guerra con la. ¿Cómo se llama? War Exhaustion a tope y con menos de 1000 de manpower. Toda la guerra. Sí, pero has perdido. Exacto. Sí, pero ya veis lo que ha contado. Perico se está quedando atrás. Y me ha costado. Vale. Las tropas. Ya ha llegado, Perico. Y Tony ahora es la fea que nadie quiere bailar con ella, porque está en medio del fregado. Braelic. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí, ya te he dicho que sí. Vale. Ah, mierda, soy idiota. Bueno, y otra vez, calma, chicha. Lo dirás por ti, yo sigo en guerra. Eso tiene fácil solución. Oh, ha muerto el sultán. Un nuevo sultán, Osman II. Un 2-3-5. Bueno, suerte a Suecia para mantenerlo picarraya. Se ha quedado libre al final. No, ahora que me está mucho tiempo sin hacer caso al Sacro Imperio, ¿sabes? Entonces los niños se han vuelto revoltosos. Hay que darles una zurra. Yo creo que el emperador debería liberar Holanda. No quieren, es que no tengo ni revolución ni nada en Holanda, yo sí quiero. Ocelot. Dime. Hay unos rebeldes en Naxos, aspirantes al trono. Ya. A ver si se te va. No se va. Vale. ¿Dónde? Que lo pero gracias. De nada. Pues normalmente lo son, pero cuando se monta, se montó, ¿eh?
Tuvimos a dos. ¿Tuvimos a dos? Sí. A ver si... Eric, tú hasta el loco. Brandenburgo anuncia su nueva alianza con los otomanos. Bueno, bueno. Por un Reich de 1000 años. Ah, no, eso es otra cosa. Eso soy yo. Por ahora. Es mi lema. Tu día bajo el Papa, ya me conformo. Hombre. Muy católico. Jugar sin que se caiga es una gozada, ¿eh? Sí, la verdad es que es increíble. Es lo que debería ser. Sí, sí, sí. No debería sorprendernos, pero... Gracias, gracias. Uy, Austria anuncia que defenderá a los iroqueses de cualquier agresión. Pero no hoy, mañana, si eso. Doy gracias por toda la ayuda recibida. Hoy no, mañana. No des gracias, de educados. Max, ¿tu ejército? Mi ejército ha muerto luchando contra el emperador, desgraciadamente. Tu soldadesca también, ¿no? Yo no he sido. Ah, sí. No, es que he estado toda la guerra sin soldadesca. Canto, ¿verdad? Ha sido un logro, la verdad. Perico, espera que recluto y atacamos, ¿vale? ¿Hay tregua o no hay tregua? ¿Entre qué? Me refiero a los rebeldes. No, de momento no hay tregua entre... Hombre, la de 5 años. No hay tregua porque... está decidido ayudar a Polonia. Por supuesto. Debería haber tantas cosas que no hay. Paz mundial. No, que va, tío, por favor. Entonces, ¿qué hago yo en esta partida? Hombre, le has echado narices a todo, ¿eh? Pero eres demasiado cabezota, yo creo. A veces se gana más con la pluma que con la espada. Ya sabes que yo soy muy... espada. Jolín, luego yo soy el ansioso. Jajaja.
Bueno, y Brandenburgo igual. Suecia tiene problemas con los rebeldes, parece. Bueno. Uno. Max, te alegras de que yo tenga problemas, pero a ver, entiéndeme, yo he cumplido con mi deber, nada más. ¿Tu rebel era, bueno, tu deber era robarme el Ubek? No, mi deber ha sido que no alguien tuviera... No hay nada que hablar, tu deber era robarme. Precio, me gusta esa frase. Ponlo. Precio, amigo. Al ataque, perico. No, ¿eh? Aún menos. Sí, sí. Ah. Disciplina, disciplina. ¿Por qué Suecia está atacando Holstein? Territorio del Sacro Imperio. Tengo el permiso del emperador. Sabios Churchill. Te gusta masacrar personas. ¿Por cuál? Ya llevamos bastante, ¿no? Sí. Ah, pues hace rato. A los otomanos. Pues podías haber ido. Fue muy divertido. Dispara la bala con los ojos cerrados. Lo siento, pam, lo siento. Adjudicado. Francia, Francia, Francia. Dame un poquito, ¿eh? ¿Sabes qué?
Por ser castellano tengo más influencia papal que tú, ¿no? Sí. Pues mira. Es que no sé, el pique que tiene Francia conmigo. ¿Está picada Francia contigo? Un poco, sí. Ah, ¿por un cardenal? Sí, por un cardenal. Vaya. ¿El otomano sería tan amable de dejarme acceso para llegar a Corfu? A cambio de dinero. Perico, ataca en Luneburgo. Que no, que broma, que somos vecinos. Toma. Yo iba a sentar precedente, con esto. ¿Me has oído, Perico? ¿Qué? Ataca en Luneburgo para librarlo de esos rebeldes. No me deja ir ahí. Gracias. Tú vas allá, no el mío. He perdido yo un cardenal por culpa del británico. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno, Castilla, ¿cuándo formas esto? Va para largo todavía. Me quedan varias sesiones. Todo eventos malos, todo eventos malos. Vale. Austria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Proteges a la Orden Teutónica? Yo no. ¿A la Orden Teutónica no? No, es vasallo de Brandenburgo, no mío. Vale. Pero a... Ya a los demás sí, ¿no? A Hesse, a Sajonia y a toda esa gente. Sí, sí, a todo el cotarro ese, sí. Vale. No, es poco.
Espera, una cosa, queréis parar ya y... Vale, yo pausamos, seguiría... pausamos sí. Ya si cinco minutillos, ¿no? O ya. Es que Conquistador tenía que haber salido... Ah, vale, pues entonces nada, vamos. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Uh-huh. Muy bien. Vale. Podéis ponerme un sustituto que, si queréis, ¿eh? No, pero sí que... No. No, yo me he grabado bastante. 15 minutos me tenía que ir también, o sea, no te preocupes. Era una sesión productiva. Sí, qué ganas, tío. Qué pena que mañana no sea fiesta en todos lados. En fin, ¿salimos ya? Bueno, ha sido una sesión productiva. Nos despediremos, ¿no? Digo sí, yo. Sí, es verdad que ahí salimos. ¿Están grabando? Un poco escopeteadas. Chao. Adiós.